teatro desde Íscar, Valladolid, Oliver García. Dorsal número 5 desde Babilafuentes, Salamanca, Iván González. Dorsal número 6 desde Villoria, Salamanca, José Antonio Tavera, el Tabe. Dorsal número 7 desde Fuentelapeña, Zamora, Samuel Martín. Dorsal número 8 desde Narros de Cuellar, Segovia, Javier Manso del Ser, Balotelli. Dorsal número 9 desde Guarrate, Zamora, Luis Gómez. Dorsal número 10 desde Osar de la Vera, Cáceres, Luis Juanela. Dorsal número 11 desde Velilla del Río Carrión, Valencia, Cristian Villegas. Dorsal número 12 desde Fuentesaúco, Zamora, Alejandro Muñoz. Dorsal número 12 más 1 desde Vitoria, Miquel Vallejo. Dorsal número 14 desde la Pedraja de Portillo, Valladolid, Pablo Martín Guindi. Y una vez más, muy buenas noches, Villamor. Dorsal número 2 para el Depez de Marván, dorsal número 2 para Dani Alonso. Dorsal número 3 a las espaldas del Debercial, Jorge Gómez. Con el número 4 nos llega desde Íscar, Oliver García. Y cerrando este primer quinteto de la noche, nos llega desde Babilafuente, con el dorsal número 5, Iván González. Chicos, muchísima suerte. ¡Vámonos! ¡Este comienzo, Villamor! Y ahí tenemos al primer protagonista de la noche, hasta Lámina de Novillo, Esteban Isidro, ese hierro prestigioso, el hierro de las cadenas, una de las casas más emblemáticas. Ahí está el Dentanares, botón derecho. ¡Felipe! Ahí deja su carta de presentación el segoviano. Muy bien. Tenemos ya cerradito. Ahí está el DB de Marván, muy cortito. Pitón izquierdo. ¡Mari, bonito! Bonita la figura del DB de Marván, como siempre. Y ahora va a ser Giorgio. ¡Vámonos! Pitón izquierdo, ahí la ataca. ¡Bien! Ahí está la carta de presentación del Debercial. Ahí lo tienes, Oli. Pitón derecho, ahí rompe para adelante. ¡Bien, torero! Ahí se lo deja por ese pitón derecho de Íscar. ¡Suerte, torero! ¡Ahí se va! ¡Por arriba! A ese mismo burladero donde abrió. Otra por el pitón derecho de nuevo. ¡Bien, Felipe! Ahí se lo deja en la misma boca de riego el segoviano. Respecto a su primera suerte, punteras para adelante.
Bien, Dani, bonito también esa figura del deber de Marván. Ahí está el segoviano, dejándose ver. Se lo deja llegar, bien Jorge. Pero ahí pasa el de Bercial. Ahí lo tiene Oli, de dentro hacia afuera. ¡Bien Oli! Bonito ese segundo corte del iscariense. Intentando fijar la atención. Este número 18. Y se vuelve el palo arriba. Y perfecto se va a venir de Iván González. Muy bonito. Qué bien marca los tiempos. ¡Parte! ¡Vámonos! Pitón derecho de nuevo. ¡Bien! Ahí se lo deja. El de un tan es de Eresma. ¡Vámonos, Dani! Ahí está atacando el marmano. ¡Bien! Ahí se lo deja por ese pitón tío de Dani Alonso. ¡Ahora va a ser Dani! ¡Vámonos, torero! Ahí está atacando por ese pitón derecho. ¡Bien, Oli! Ahí solventa la papeleta el de Iscar. ¡Bien, así! Esto se acaba. Y nos rompimos las palmas con él. Y se va por arriba. Y perfecto de nuevo. Se tira buzón de Iván González. Chicos, por fuera. Hasta aquí la primera lidia de este concurso de cortes de Villamor de los Escuderos. Sánchez, ahí con Leones. Novillo muy, muy en la línea de la casa. Chico cuesta arriba. Novillo serio, muy ofensivo. Muy, muy ofensivo por delante. Este que acaba de hacer acto de presencia en esta coqueta plaza de toros. El de Villoria. Vámonos, cortito. Vamos a pegárselo, torero. Bien, cabe. Ahí solventa la papeleta de abrir el melón. El de Villoria. Ahí está Samu atacando. Bien, ahí se lo deja. El de Fuente la Peña por ese pitón izquierdo. Carlos que se va por arriba. Importantísimo ese tiro de Javier Manso del Serva. ¡Qué facultades! El del Narros de Cuellar, que ve toro en todos lados, sí señor. No es fácil pasar un traguito en este de Paloma. ¡Bien, Luis! ¡Muy bien! Ahí se lo dejan de Guarrate. Bueno, señores, yo creo que lo hemos visto todos. Es tontería que alguien siga jugándose la vida, seguir poniendo la integridad de los chavales en juego. Si no me equivoco, vamos a ver qué tipo de embestidas lleva dentro este sobrero. Vamos a ver, ojalá intentemos arreglarlo un poquito entre todos. Señores, Luis Juanela vuelve de rodillas. ¡Suerte! Botón derecho. Y ahí abre este sobrero de los Sar de la Vera. Ahí está, pitón izquierdo, le consiente mucho. Bien, Alex, ahí se lo deja por ese pitón izquierdo. El de Fuentes Aupo. Ahí está Vallejo, haciéndolo romper para adelante hacia el centro. Bien, Valle, ahí se lo deja por ese pitón izquierdo, el de Vitoria.
Ahí le ataca el Guindy. Él le consiente mucho. ¡Bien, Guindy! Ahí le deja ese corte por el pitón izquierdo. La pedraza de Portillo. Ahí está, la suerte del quiebro de Juanela. Ahí le deja ese quiebro. El pitón izquierdo, el de los Sar. Ahí se lo va a pegar. ¡Bien, Villegas! ¡Muy bien! Ahí sí lo quiso ver por ese pitón derecho el palentino. Ahí rompe para adelante el novillo. ¡Bien, Alex! Ahí se lo deja por ese pitón izquierdo el saucano. ¡Vamos arriba, Vallejo! ¡Bonito! ¡Se tira el pitón del vitoriano! El pitón a rabo. Ahí se lo deja. Lo coge muy cortito. Ahí se deja ver. ¡Bien! ¡Sensacional! ¡Pablo Martín Guindy! ¡Ahora sí, Villamarba! ¡Retoma la palma con él! Ahí se queda de nuevo muy quietito. ¡Y bien! ¡Torero! ¡Bonito ese quiebro! ¡De los Sordos de la Vera! Perfilado con ese pitón derecho de Villegas. Por ahí pasa el palentino. Tercer turno. ¡Vámonos, Alex! Ahí le ataca por ese pitón izquierdo. ¡Bien, Alejandro! Muy bien. ¡Hola, Miquel! ¡Muy decidido! ¡Muy arriba! ¡Y precioso también ese tirabuco! ¡Fuerte la acción para él! Las clasificatorias. Ahí está el Guindy. Que lo coge muy cortito. ¡Lo aguanta bien! ¡Guindy! ¡Muy capaz el de la pedraza, chicos! Hasta aquí la tercera y última de las rondas clasificatorias. Pasa a la gran final el dorsal número 5, Iván González. Del segundo grupo pasa a la gran final el dorsal número 8, Javier Manso del Serra Lopeli. Del tercer grupo pasa a la gran final el dorsal número 14, Pablo Martín Guindy. Y como mejor segundo de todo el concurso pasa a la gran final el dorsal número 12 más 1, el 13, Miquel Vallejo. Gran final de concurso de deportes del 2023. Muchísimo. Y ahí hace acto de presencia este serio novillo de la final, este castañito que lleva también raro a fuego ese hierro de las cadenas, este número 44, otro novillo de la ganadería titular de Esteban Isidro Novillo. Muy bien presentado y muy bien comido este castañito. Y vamos a ver qué lleva dentro. Crucemos los dedos. Esto lo abre el de Babila Fuente, Iván González. Y señores, os lo brinda el de Babila Fuente. ¡Para, pide! ¡Se la damos! ¡Vamos a echar el último empujón, que estamos en la gran final, Villamor! ¡Por arriba, no! ¡Y precioso ese tirabuzón para abrir esta final! ¡Vamos, Galo! Pitón derecho, él le consiente mucho. ¡Galo! ¡Bonita de vuelta la presentación en la final! ¡El de Narros de Cuellar! ¡Aquí abajo, chicos! ¡Palos para él, señores! Bro, un paso abierto, muy quietito. ¡Bien, Guindy!
Ahí se lo deja por ese pitón izquierdo y ahí se mancha las rodillas. Miquel Vallejo, suerte Miquel, vamos a pegarse. Ahí está, pitón izquierdo muy despacito. ¡Bien, Iván! ¡Precioso! ¡Qué bien compone! ¡Qué burro! Hasta el momento, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos porque sigue así. ¡Palo para Guindy! ¡Señores! ¡Que se pone muy cortito! ¡Bien, Guindy! Ahí le vacía la embestida por ese pitón izquierdo. Ahí está el vitoriano intentando fijarle con la voz. Ahí rompe para adelante este número 44. ¡Exige bien! Con derecho, ahí se lo va a pegar. ¡Bien! ¡Balotelli, bonito! Ahí lo quiso ver una vez más por ese pitón derecho y demostrando toda la capacidad que atesoran esas piernas. De tú a tú, atacándole. ¡Bien! Ahí deja su tercer corte, el de la pedraja de Portillo. Y se vuelve a ir de frente y por derecho. ¡Bien! ¡Precioso ese tirabuzón de Miquel Vallejo! Muy bien, chicos, hasta aquí esta gran final. Y amor, la ovación más fuerte de la noche para estos cuatro valientes y este número 44 de Esteban Isidro. Encantado de tenerles, por favor. ¡Huerta! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al taco! El cuarto puesto de esta gran final se va para el dorsal número 14, Pablo Martín Guindy, el de la pedraza. Su tercera final en el día de hoy. Entrega ese cuarto premio la Peña El Desenfreno, sus representantes Sofía Castrejón y Paula Rodríguez. Enhorabuena, Guindy. Gran día ese que has echado, macho. Sí, señor. Se va para el dorsal número 8, Javier Manso del Ser Balotelli. Que vuelve a puntuar y vuelve a pegar. Entrega ese tercer puesto los representantes de la Peña El Cachondeo, Teresa Gómez, Celia Vega y Claudia Sallarés. Enhorabuena, Valo. Gran momento en el que te encuentras, amigo. Enhorabuena de verdad. Ahora sí, vamos al lío, vamos al taco de verdad. Segundo puesto y por lo tanto subcampeón del concurso de cortes de Villamor de los Escuderos desde 2023 se va para el dorsal número 5, Iván González. Entrega ese segundo premio el gerente de la empresa Torreblero, nuestro Seri, Daniel Lozano. Enhorabuena, Iván. Enhorabuena de verdad. Y ahora sí, Villamor, tenemos nuevo campeón de esta deportividad. ¡Tremenda la noche! ¡Se ha echado el interior! ¡Y nosotros, la señora doña Maribel Escribano! ¡Esa!